Cielos despejados en la mitad norte peninsular, excepto algunos puntos de la provincia de Huesca con posibilidad de tormentas. Precipitaciones en forma de nieve en el Pirineo Ostense. Mejor no vengas a Huesca. Hola, hijo. ¿Qué tal por Huesca? ¿Tienes mal tiempo? En las predicciones dicen que fatal. Mira aquí un rodaje en Huesca. Y no sé para qué te quedas 3 días más, pero si ahí no hay nada. Tu mujer dice que vais a hacer una ruta en moto y otra en bici con los niños. Visitar unas bodegas y algún restaurante con estrella Michelin y no sé qué más. Ah, y dice que hay un desierto. ¿En Huesca? ¿Un desierto? Si no puede ser. La magia de Huesca, me dice. Pero qué magia ni qué magia. Si estaréis con la nieve por la cintura. Eso dicen en la tele. Así que abrígate y llámame. Es que no sé qué haces en Huesca. Ahí perdido. No vengas a Huesca. No. Pues aquí estoy, en Huesca. Sí, sí, en Huesca. Al norte, eso es. Sí, sí. Buf, un frío. Qué va, estoy aburridísimo. Con una manta y un caldito caliente me pillas. ¿Comer? Uf, 4 cosas. Ya sabes que las estrellas Michelin están muy sobrevaloradas. Sí. Me he venido en tren, pero he alquilado una moto, pero claro. Hay una niebla, un hielo, llueve, nieva, graniza. Todo a la vez. Así es. Aquí en Huesca puede llover, nevar y granizar a la vez. La magia de Huesca, sí. Juanjo, unas tapitas y el vinito. No te pases, ¿eh? Que mañana nos vamos en bici. No, la tapa para el frío, me han dicho. Sí, sí, así es. ¿Eh? ¿Qué bebía? Agua, nada más. Bueno, sí, claro. Y el caldito caliente para templar este frío terrible que hace aquí, sí. Pues ni se te ocurra, no. Tú haz caso a las previsiones de la tele y de la radio. No vengas a Huesca. No, para nada. No vengas.